Si bien para nosotros es un método que ya venimos aplicando en varias selecciones, a nivel nacional es la primera vez que se realizan elecciones primarias, así que me parece que estamos, que ha sido, seguramente va a ser una muy buena experiencia, con altos porcentajes de participación en todo el país. Así que lo que me parece que estamos bien, digamos, ¿no? Con una buena jornada. ¿Están confiados en las expectativas? Yo creo que vamos a hacer una excelente elección, que la presidenta va a hacer una muy buena elección, que va a dejar claramente demostrado en las elecciones de hoy cuáles son las preferencias del ciudadano argentino hoy, digamos, ¿no? Pero me parece que vamos a hacer una excelente elección. ¿Queda marcada la tendencia para el 23 de octubre hoy? Es muy difícil que cambie, ¿no? Porque ciertamente al no haber internas, digamos, entre los distintos partidos, no hay que estar especulando con este tema de la traslación de los votos de los candidatos que perdieron sobre el candidato que ganó, digamos, ¿no? Los votos que sacó quien vote hoy a Cristina seguramente la votará dentro de 2 meses, y me parece que va a ser así en la mayoría de los casos, mayoritariamente. Así que creo que ciertamente va a marcar una tendencia importante.